¿Qué onda, gente? Yo estoy medio dormido todavía, pero bueno, va. Me dio la luz bien en el medio frente. Ahí va. Bueno, ¿qué hora estamos? Estamos como a las 7, ¿sabes? No tengo ganas de andar con la cámara grande por todos lados, por todo Córdoba, bueno, vamos a Córdoba. ¿A qué? Vuelven las fiestas electrónicas, pa. Y el que me conoce sabe que me gusta la electrónica, así que... Dos, viernes y sábado, hoy es viernes, así que hoy es la primera de la noche. Mañana de la noche es la otra, va, de noche. Arranca algo de las 6 de la tarde, más o menos 6, hasta las 3 de la mañana. Y bueno, después tenemos after seguramente hasta las 12 de mediodía, así que... Ahí vamos a andar. En 15, 20 minutos estaré saliendo, pues tengo que pasar por Río Cuarto a buscar a unos amigos. Y después ya nos vamos para Córdoba. No sé por qué miro para otro lado, boludo. Está bueno, guacho, ya junté todo lo que tenía que juntar, pasé a cerrar mis videos, ya dejé todo listo, así que ya estoy saliendo. Está medio choto el día, lo único espero que no agarremos lluvia en el camino. Y bueno, nos estuvimos en Córdoba, entonces primero tengo que pasar por Río Cuarto y capaz que coma ahí con un amigo, después juntemos el resto de gente que sé que va conmigo en el auto, es por 3 más creo, y ya después sí. Bueno, gente, pasó lo que no queríamos que pase. Se largó a llovinar, está llovinando todavía, no se largó a llover fuerte, pero para allá hay mucha tormenta. Espero y quiero creer que en Río Cuarto esté mejor, porque Río Cuarto es zona que cae piedra a lo loco, o sea, caen cascotes del cielo, no son piedritas, cascotes caen. Así que esperemos que no, porque me va a agarrar el auto, me lo va a hacer un bollo, un solo bollo completo. Hasta ahora viene lindo, o sea, hay una llovinita ahí tranqui nomás. No pasa nada. Pero el tema es que no caiga piedra. Porque para allá está bastante feo, como se ve. Está todo feo, puro. Así que esperemos que no caiga piedra. Nos falta una locura para llegar a Río Cuarto, pero todavía estamos lejitos. Así que bueno, en un rato nos vemos cuando llegue. Dejaré una toma en el camino y. Bueno, ahora sí se largó a llover con todo, guacho. ¡Ah, puta madre! Oh, de este lado no llueve, de ahí sí. Acabo de tener un problema, casi prendo fuego el auto de bronca, boludo. Paré en un lugar que tenía que comprar el atomizador para el vapor y cuando iba a cerrar el auto no cerraba, me leí todo el manual completo, los problemas que podía haber tenido, no tenía nada, Dios, habrá quedado sin pila la batería. Pruebo cerrar con la llave, nada, tampoco no cerraba. Bueno, digo, me voy a la casa de Ulises. Voy a buscarlo y vemos ya, más tranquilo, a ver qué tenía. Ah, salí y estaba en la peluquería el chabón. Así que llego a la peluquería y me pongo a pensar a ver qué mierda puede ser. A ver, si yo les digo lo que es, se van a cagar risa porque es imposible. El puto cargador portátil no me dejaba cerrar el auto, el cargador portátil, o sea, what the fuck, por qué tiene que ver, no sé, cosa que no me funcionaba la traba centralizada del auto para cerrarlo, boludo, para poder bajarme a hacer algo, así que, bueno, ya lo pude solucionar, pero no, me caía a pedazos con eso, así que bueno, ahora voy a ir hasta lo de Luli, hasta mi amigo, vamos a dejar el auto de él. Los paso a buscar y bueno, nos vamos a comer algo.
Y después ya creo que nos vamos a ver a la tarde, otra vez vuelvo. Y no vamos a la fiesta porque no hay mucho para hacer ahora. Así que nos vemos por la tarde, gente. Bye. Así que nos vimos, vamos a comer, bye. Onda guachos, ya estamos ready para la joda. Habíamos tomado un taxi, vamos al terminal y nos vamos a la estación y nada más. Así que nos vamos un rato a la estación y a la jodita. Guacho, hace 10 cuadras que estoy caminando, no encuentro un taxi. ¿Qué onda? Prohibido los taxis, no me acuerdo, boludo. ¿Qué onda con eso? Para terminar me tuve que venir caminando. Ni un puto taxi apareció. Me quedé a romper la bola como 15 cuadras. Como puede caminar 500.000 kilómetros, no se escucha nada. Full copyright. Everybody's wondering. I want to be a part of the control.